Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Tomarte una Coca-Cola. ¡Felicidades, Carita y Turki! Esos dos son los que más toman Coca-Cola, señor. A ver. Desde que fuimos, ahí estuvo el borrego y estuvo Mario. Yo me tomé pues una coquita chiquita. Desde entonces no me he tomado ninguna. ¿Cuántas Coca-Colas has tomado, Pedro, desde entonces? No, olvídate. Fíjate que más o menos. Antes sí era más consumidor yo de la Coca-Cola, sí, pero sí, lo sé. Ahora ya nomás estoy limitándolo un día por medio. Un día sí, un día no. Entonces me tomo una Coca-Cola de dieta, pero es para cuando voy a comer. O sea, simplemente cuando... Te tomas aquí para despertarte a la hora... Esas son otras. Bueno, ahorita no hemos tenido porque no ha habido cambio para poder comprarlas. Y luego... Raúl, ya pusieron manzanita sol también ahí. La que te zumbaste casi un medio litro tú y el Carita cuando estábamos comiendo aquí. No duró nada. Es que trajeron unas botellas de Coca-Cola de 2 litros, no, hombre. Yo no me acababa el Carita y el Turki. Ni media lata, Raúl, de refresco todo ese día. Y acá ya se han acabado 2 litros o 3. Pero así hay muchas personas que nos estarán escuchando y son fanáticas, adictas a la Coca-Cola o a cualquier otro refresco. Sí, es una adicción. Porque definitivamente no. Yo nomás. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Cuánto refresco te tomas al día? No solamente de Coca-Cola. Y hablando de casos y cosas interesantes, la Coca-Cola es una bebida gaseosa, todo el mundo sabemos, efervescente. Fue inventada un día 8 de mayo, o sea, un día como hoy, por eso es el día de tomar Coca-Cola. Un 8 de mayo como hoy, pero de 1886, un farmacéutico, John Pemberton. Farmacéutico, o sea, no era una bebida para refrescar, era una bebida medicina para aliviar el dolor de cabeza, para la inflamación. Disimulaba los ascos, las náuseas. Para eso servía. La gente llegaba y se los servían en un vasito chiquitito, se los tomaban como medicina. Luego fue vendida a su farmacia como un remedio que calmaba la sed. 5 centavos el vasito. Estaban en un contenedor. Bajaban palanquita, te servían el vasito, 5 centavos, pero solamente en esa botica o farmacia, ¿verdad? Por su parte, Frank Robinson le puso el nombre de la Coca-Cola y con su caligrafía, él mismo escribió con su caligrafía Coca-Cola. Diseñó el logotipo actual de la marca, que todavía existe. Al hacerse famosa la bebida en 1886, se la ofreció a un creador venderla en todo Estados Unidos. Entonces el doctor Pemberton aceptó la oferta, vendió la fórmula secreta de la Coca-Cola y su empresa, todo lo vendió, todo a la empresa en $23,300. Una baba de perico. Wey, aunque sea regalada, ¿no? La dio. Aunque sea en esa época, era una baba de perico. $23,300. ¿Qué época era, Raúl? 1886, casi en el 1900. A ver si puedo calcular cuánto equivale. 1886. Sí. Ahí es cuando vende todo. O sea, no creas que vendió la fórmula, vendió todo para crearlo, para hacerla, todo. Y entonces la compañía dijeron. Se sobaron las manitas, dijeron, de aquí somos, güey. Y empezaron a abrir envasadoras en todo Estados Unidos. Sí. Más tarde, un grupo de abogados compró la empresa e hizo que Coca-Cola llegara al mundo entero. Actualmente se vende en todo el mundo, ¿no? Sí, señor. Excepto Cuba y Corea del Norte. Ahora sí lo tienes más o menos. Sí, ¿o no? Pero no es nada, Raúl, de igual manera. O sea, entonces, y ahorita son $738,000, ¿no es nada? Ponle tú que le hayan dado $1,000,000. ¿Sabes qué, güey? Ahí te va $1,000,000, dijo Tomás. O sea, véndeme todo. ¡Ah, la madre, $1,000,000! No, dale. Nada, güey. No era nada. El negocio de su vida, ¿no? Lo que hizo la compañía, ¿no? Nada. El señor Pemberton se lo hicieron güey, en pocas palabras. Mano. Y no le han cambiado el logo, ¿no? Siguen con el mismo logo. ¿Sabe, Rito, cuál es la vida sexual de un compañero? La vida sexual de un compañero yo la conozco muy bien porque me lo dijo su señor. A ver. Es como la Coca-Cola, justamente. ¿Como la Coca-Cola? ¿Cómo es eso, Rito? Bueno, mira, primero era Coca-Cola regular. Regular, ok. Después el vato se volvió light. Light. Sí. ¿Y ahora? Cero. Es cero. Igual que la Coca-Cola. Me suena. Pero ya fue un doctor, ya fue. Ya fue. Dice que ya. ¿Ya ha mejorado su vida sexual, Ruiz? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo no? Pero.
Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Cuentan que dos amigos de la infancia se encontraron después de años de no verse. Uno de ellos estaba en la más absoluta miseria, mientras que el otro gozaba de grandes riquezas. ¿Cómo has conseguido tantas cosas?, le preguntó el pobre al rico. Es que he desarrollado un don maravilloso. Mira. Y al tocar un ladrillo con su dedo índice, lo transformó en oro. Tómalo, considéralo un regalo. Esto, dijo el pobre, no alcanza para solucionar mis problemas. De acuerdo, respondió el otro, y posó su dedo sobre dos ladrillos más, convirtiéndolos también en oro. Esto tampoco soluciona mis problemas. Pero si esto es una fortuna, ¿qué es lo que quieres entonces? Lo que yo quiero, respondió el pobre, es tu dedo. La prosperidad no consiste en poseer cosas valiosas, casas, autos, joyas, sino en comprender que lo único importante es desarrollar en nosotros mismos el don de transformar en valioso aquello que tocamos. Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Sí, pues es rica la Coca-Cola. Yo no voy a decir que no. La vez pasada yo te dije, me tomé una Coca enfrente. De las chiquitas, tan sí. Padres. Fíjate, voy a comprar de esas. A lo mejor, tan padres. Sí. No sé cuántas onzas serán. Oye, las que vienen. Mande. Perdón, pero sí. Es casi que, ¿cuántas serán? ¿Unas ocho? Menos. Son menos que la lata normal. No, perdón que te interrumpiera. Lo que te iba a decir es que, fíjate, curiosamente, a mis hijos no les gusta el refresco, Raúl. Ok. O sea, hacen caras feas cuando les doy a tomar refresco. Pero es que también los has educado así, de esa manera, ¿no? No, pero yo no los eduqué que hicieran una cara fea. Yo sí tomo refresco. Y no ok. ¿No tienes refresco en tu...? Sí, claro que tengo. ¿A poco? ¿En mi casa? Sí, pero nada más los fines de semana lo consumimos o así. Sí. O sea, increíble. Entonces, por ejemplo, si yo destapo un refresco, creo que es por las burbujas. Sí. Pero, okay. ¿Por qué no nada más a los refrescos? Yo tomo mucha agua mineral y tampoco les gusta. Pero, pues digo, creo que también lo veo bien, el hecho de que pues, no tengan esa como lo que nos crearon a nosotros, que era comida y refresco. Y la coca. Así todos. Yo creo que en mi casa no podíamos comer, inclusive si no estaba la botella de Coca-Cola familiar en la mesa, no podíamos. Sí, o sea, decían, güey, ¿cómo se nos olvidó? Ya estábamos sentados toda la familia. Y dicen, ¿qué? ¿La coca? ¿Dónde? ¡Ah, la ma! Y teníamos que parar todo y alguien tenía que correr a la tienda y traer las Coca-Colas y empezar a comer. Si no había comida. Así fui educado yo con la Coca-Cola. Pero antes siempre no nos decían, familiar. ¿No, Raúl? O sea, ¿qué tantas calorías que traía azúcar? Ahora te dicen y te vale madre, güey, como quiera. Sí. Como quiera. Aunque te digan. Y es cierto, aunque te digan y te pongan que es nociva, la gente lo consume. Claro, de algo me voy a morir. Está rica, no pasa nada. Oye, las personas que toman refresco light, como somebody, alguien que yo conozco ahí, ¿verdad? Comen más, tragan más. Muchos de nosotros creemos que beber refresco sin caloría nos va a ayudar a perder peso, o al menos no ganar más, pero investigadores dicen todo lo contrario. Científicos de la Universidad de Salud Pública de Johns Hopkins hicieron un análisis en el que encontraron que los adultos con sobrepeso, o sea, los que ya estamos llenitos, que consumen bebidas dietéticas, consumen más calorías en alimentos que quienes toman un refresco regular o cualquier otra bebida azucarada. Esto, según la investigación, se debe a que los endulcorantes artificiales presentes en unas dosis altas de refrescos light se asocian con una mayor activación de los centros de recompensa del cerebro, alterando la satisfacción que una persona experimenta de los sabores dulces. Es decir, que los sensores cerebrales que detectan el sabor dulce en la gente que toma refresco dietético no puede proporcionar un indicador confiable sobre el consumo de energía, porque el endulcorante artificial
interrumpe el control del apetito, dando como resultado un aumento de más comida en lo general. O sea, a más bebidas light, más ingesta de comida. También vas a querer seguir comiendo más y más y más, nunca vas a hacer. Aparte, siento que te confías, ¿no? Dices, nada, pues estoy tomando esto light, pues le voy a seguir. Lo mismo pienso yo. Exacto. Me estoy protegiendo, estoy comiendo bebida light, pero pues no, tú no sabes todo lo que al final te vas a tragar. Nuestro compañero le gusta mucho la Fanta, Ruito. Y nuestro compañero le gusta la Fanta, pero ya sabes por qué ya sabes quién, ¿verdad? Sí, bueno, nuestro amigo, pero fíjate que la Fanta no le gusta juntarse con los demás refrescos, Rory. No, a la Fanta odia juntarse con los demás refrescos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es muy fantache. 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 Que no los invitan a su fiesta de cumpleaños. Hombre, qué gacho. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. De acuerdo. Comiendo un compañero. ¿Quién? Un compañero pidió una hamburguesa, luego pidió unas alitas, luego pizza, ¿verdad, Ruito? Sí, hombre. Estaba pidió ahí. Dos pizzas de pepperoni con hawaiana también, y luego pidió dos tortas de milanesa, y luego se cambió cinco tacos de pastor, cinco de fajita y cinco de carnitas. ¿Y para tomar qué pidió? Una soda light, una de Coca Light. ¿Qué dieta? Llevaste a varios, Ruito. Oye, no, hombre, si viera. Por eso se duerme en el Tricaster. Güey. Oye, Rory. En mi casa me esconden la soda, Rory. No, pues que te vuelves adicto. Uy, te esconden soda, el teléfono. Te esconden la soda, el teléfono celular. Pero eso es como, para mí es como. ¿Un niño chiquito, güey? No, pero es como un. ¿Cómo se llama? Es algo que, como un veneno, no sé cómo decirte, como algo así adictivo, Raúl. Que le ando buscando la soda y. ¡Ya no tomes tanta soda! Pues te cuidan, cuando menos a ti te cuidan, te protegen. ¡Oy! ¿Qué quieres, cara? ¿Qué quieres, güey? Oye, vamos a abrir las líneas, carita, y vamos a hablar acerca de... Podemos hablar, de los refrescos. ¿Ya estás tomando refresco? ¿Alguien está tomando refresco? Yo me tomé uno ya. Ya te tomaste uno. Yo me falta ahorita más al rato porque necesito esta energía para más tarde para el chicha. Ya me mandó por uno. Ah, ya vas a ir por uno. Ya vas a ir por una Coca-Cola. Dijo, ¿sabes qué? Tráeme un refresco. ¿Y no qué es lo que tomas? ¿Diet Coke o qué? Diet Coke, pero si no hay Diet Coke, de la rojita, Raúl, esa es la que te prende más. ¿Cómo que de la rojita? De la regular. Sí, la regular. Ahí está. Ahí la tienes. Mira cómo te quiere Chunti, güey. Oh. Gracias. Pero le estás dando veneno. Claro. Le estás dando veneno, desgraciado. Dando mi vitamina, Raúl, es la que necesito ahorita para alivianarme, porque ando al ratito le doy algo más, Rey. Ay, no te agarres. Hijo, vendo. Perdón, pide perdón. Sin azúcar. La mouse. Oye, está bien venenoso este güey últimamente. Qué desgraciado. Qué rica es. Oye, pero yo les quiero preguntar, ¿qué les pasa si no la toman? O sea, si un día no se siente bien. Tomas o tú. No, o sea, es como te desganas. Sí, pues como quieran, no se sientan bien, ya andan desganados. ¿Cuál es la idea? Empieza a doler la cabeza. Es lo que yo veo con Pedro. Me duele la cabeza, Raúl. Necesitamos la cafeína. El cuerpo le dice, dame, mande. Yo a mí, aquí la lengua, necesito el saborcito de la Coca. Es adicción. Digo, de la madre. Sí, la necesito, de verdad. Y andamos desesperados cuando no la tomamos, Raúl. No, tampoco. Yo en ese grado no. Sí, bueno. O sea, sí. ¿Cuántos refrescos te tomas al día, amiga? Deja tú, olvídate de la Coca-Cola, de cualquier refresco. Mm. Creo que es la más adictiva, ¿no? Pero, ¿qué refrescos? ¿Cuántos refrescos te tomas al día? ¿Vas a la construcción, a jardinería, en un lugar y hay que tomar refresco, sí o no? ¿Cuál es tu refresco favorito? ¿Recuerdas uno del pasado que ya no exista? ¿Cambiaste hay una marca genérica que dice, es que no hay diferencia con la marca genérica de la tienda. De chamaco, yo aprendí a tomar refrescos. No podíamos comer sin tomar. La familia se reunía en torno a la mesa, solamente cuando menos una vez. En la comida, todos juntos, Mi papá salía del trabajo, iba a comer a la casa, bendito sea Dios. Poníamos el refresco familiar y si no podíamos comer, había dos cosas que no podían faltar en la comida. Refresco y tortillas. Eso es bueno. Si nos limitan a nosotros.
Pero hombre, yo me salgo a tomar una soda. No sabe qué. Tremendo festejo, Ruito, el que hicieron las princesas de Disney, ¿eh? ¡Ay, bien bonito! Las princesas hicieron una pachanga. Ahí tenían al DJ y toda la cosa. Sí, tenían DJ, sí. Y ahí estaba Blancanieves, ¿verdad, Rorén? Sí, es correcto, estaba Blancanieves, es correcto. Sí, Blancanieves reparte los refrescos. La Cenicienta. Cenicienta. O sea, iba sentando mientras. ¿Quién te dice? Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. No te oigo nada, güey. Jonathan. 1-866-373-7486. Vámonos con Jonathan. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás, Jonathan? Qué gusto saludarte, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Con tenis? ¡Con tenis, Jonathan! ¡Venga, amigo! ¡Venga! Eso es todo. Oye, yo debo de decir que soy partidario de eso de tomarme una o dos coquitas todos los días, porque si no, no funcionó. Ok. Igual que el rey, compadre. No, pues es que sí, y no, mucha no, gente más. Bien decaídos, compadre, que lo ocupamos. Ok. O sea, ve la diferencia. Cuando hablas de la... Dentro lo aceptan y es una adicción realmente y socialmente aceptada. Sí. Y cuando hablas de otras cosas... ¡No! ¿Cómo crees eso? ¡Vuelve adictas a las personas! A ver, Jonathan. Dices que necesitas dos para estar bien. ¿Qué pasa si no los tomas, amigo? Pues no, realmente no es como que lo necesite tanto como el turkey como para seguir funcionando, simplemente para que la comida me sepa rica, es todo. Okay. O sea, una coquita en la tarde y una en la noche, es todo. Entiendo. Sí, hay que, a ver, hace rato te dije que yo fui criado con tortillas y con Coca-Cola. Sí. Y tienes que, la dieta del mexicano incluye esas dos cosas, ¿no? Para poder comer. Si no, sí, no había comida. Así yo escuché, es que si no, no puedes comer. Tienes que, cualquiera de los dos ingredientes son importantes, o artículos, o alimentos, o lo que sea, una bebida y una comida. Pero, dice gente que yo escucho, es que no me sabe la comida si no tengo un refresco. No sabe igual. No me sabe. A mí me pasa así, pero... Es como la sal, necesita la sal. Yo con la salsa, o sea, la salsa. El picante, sí. Ah, bueno, entonces son tres cosas que el mexicano tiene que tener. Salsa, sí, salsa. Mira. La sal y las sodas. No, la salsa, las tortillas y... Tortillas, chile y coca. A ver. ¿En qué orden la ponemos? Espérame tantito. Salsa, refresco y tortillas. Tortillas. Las tres, ¿no? ¿En qué orden lo pones? Es que depende de cada persona. Yo creo que primero serían las tortillas y luego después la coquita, ¿no? Y al último ya el chilito. Yo le pongo primero salsa, luego tortillas y luego la última. El refresco no tiene que ir para mí. Ok. Porque luego lo puedes combinar con agua, ¿no? O sea, ya en su defecto. Cada que yo voy de vacaciones a Guadalajara, porque yo tengo 33 años, mi mamá siempre me mandaba por los 2 kilos de tortillas y por la cocota de 2 litros, ¿no? Un machito. Y cada que voy a Guadalajara siguen haciendo lo mismo todavía hasta el día de hoy. Ah, de veras, no han cambiado. Y ahora dime, ¿cómo están de salud? Todos bien, me imagino, ¿no? Sí, claro, fíjate que hasta eso no hay nadie que sufra de diabetes o algún tipo de enfermedad de ese estilo, la verdad. Y otra cosa, yo sé que el azúcar es como la droga más adictiva y la más dañina, y es la legal, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que prefiero tomarme una o dos. Ahora, yo sé que hay, yo me acuerdo que hace un poquito de tiempo atrás mencionaste esto de la coca y había gente que decía que se tomaba un 12 diario. Pues sí, correcto. Un par de meses atrás que tú comentaste también. También. Y la verdad es de que yo prefiero tomarme dos coquitas al cigarrito, porque yo conozco gente que si no se fuma un cigarrito después del lunch, hermano, anda de un humor, y el cigarro para mí es más dañino que la coca. ¿El refresco también? Híjole, no sé, hermano. Qué buena pregunta. Digo, una cosa es que te guste la adicción, pero otra cosa no es quiere decir que sea mejor o peor que otra, güey. En lo personal, la nicotina para mí es más difícil de dejar. Es perjudicial, ¿verdad, compadre? En lo personal, A ver, deja la coca, güey, un día. A ver si puede. ¿Qué será? Es que la diferencia, mira, el turqui, si no la toma, anda de mala, le duele la cabeza. Sí. A lo mejor el carita igual. Pero a mucha gente, si el cigarro se lo quitan... Todos los días se vuelven locos, hermano. Se vuelven locos. Y hay gente que a lo mejor si no tocamos una coca un día no pasa nada, pero... Pero también hay gente que si le quitas la coca un día andan de genio, y si le quitas el cigarro, no. Creo que es lo mismo. A ver. Aquí hay un estudio, amigo, de lo que estás hablando. Dice, con el paso de los años se popularizó y pasó a venderse en todo tipo de tienda Coca-Cola. Es que hoy hablamos de Coca-Cola porque un día como hoy se vendía por primera vez la Coca-Cola. Desde entonces en los hogares de todo el mundo se consume papá. Encontramos que el hábito de fumar cigarrillos hasta no hace mucho era muy normal. Pero los refrescos de cola
terribles, pero puede por la Asociación Médica Pública Médica de los Estados Unidos. Sí. Los investigadores encontraron que beber medio litro de refrescos con gas al día, medio litro, envejecía tanto las células como el hábito de fumar. De hecho, se supo que lograban un llamativo de 4.6 años de envejecimiento a nivel celular. 5.300 estadounidenses participaron entre 20 y 65 años. Se les pidió que informasen de la ingesta. Cuando una persona tiene los telómeros más cortos de lo normal, se les da una vida más corta. Afecta igual que el fumar. Sí. Afecta igual, es la misma cosa, entonces. Pero bueno, Jonathan. Un abrazo, Jonathan. Cuídate mucho, amigo. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.